Parece que Televisa no aprende y siguen manchando su imagen, sin importarles lo que el público diga, aunque después terminan sufriendo cuando ven cómo se sumen más en la crisis en la que están desde hace ya algunos años. Parte de las críticas para Televisa siempre ha sido que el público ha considerado que es una empresa donde los compadrazgos e influencias son muchas veces más importantes que el talento para poder alcanzar el éxito dentro de la televisora. Y aunque son muchos quienes lo han negado y dicen que todo se gana solamente con esfuerzo, bien dicen que no debes hacer cosas buenas que parezcan malas, y eso debería aplicar a la nueva telenovela de Televisa producida por Pedro Damián, la cual llevará por nombre Like. Y es que desde que se dieron a conocer a todos los integrantes de la misma, destacó sobre todo el nombre de una chica que ha generado dudas de cómo es que consiguió su papel dentro de la emisión, puesto que Televisa y Pedro Damián se han empeñado en decir que se escogió rigurosamente a los integrantes para que todos fueran jóvenes muy talentosos y que solo se quedaran los que de verdad tenían las mejores condiciones profesionales para triunfar. Pero casualmente, una de las protagonistas principales y que tendrá uno de los papeles más relevantes es nada más y nada menos que Roberta Damián, quien no tiene el mismo apellido que el productor solamente por casualidad, sino que es justamente su hija, la joven que recibirá la oportunidad más grande y por la que muchas jóvenes intentaron ganarse el papel. Al final resultó que de todas las aspirantes fue justamente la hija del productor quien, según él, tendría el mayor talento y bases para quedarse con el lugar, algo que quizás sea cierto, pero es innegable que deja abierta la especulación, dudas y sospechas sobre el manejo de influencias dentro de Televisa una vez más, al punto que son varios cibernautas quienes dicen en redes que Televisa debería de tener un código donde se le prohíba a los productores incluir en sus proyectos a sus familiares, pues eso solo mancha la imagen de la empresa, pues es muy difícil creer que resulte como en este caso que la hija del productor es justamente la actriz perfecta para interpretar el papel protagónico en la telenovela de su papá. Algo similar a lo que pasó constantemente con Magda Rodríguez y Andrés Calona, no solo en Televisa, sino en otras televisoras, y que al final terminan manchando no solo a la empresa, sino también la imagen de los jóvenes actores, que son vistos solo como influyentes, que consiguen sus lugares en la farándula gracias a sus padres. ¿Y a ustedes qué les parece esto? ¿Creen que la hija de Pedro Damián de verdad haya ganado su lugar en base a talento? ¿O que hubo mano negra en el casting para que ella se quedara con un protagónico? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.